un buen uso a estos locales, tanto la Junta de Vecinos, quiero mencionar gente de nosotros que me tenían a estado de atrás, tanto a Jehu, como a Panchito, como a la Cura, que fue gente que estuvieron atrás de mí. A veces me sentía tan mal, como yo decía, yo mañana vamos para allá, pero a veces no es que uno quiera, sino son los problemas que se le presentan a uno, como gobierno municipal y hasta como gobierno central. Sería que en esta mañana nosotros estamos muy contentos con ustedes. Lo único que les quiero es que haga humildad entre ustedes, entre nosotros, y que vamos a hacer una directiva entre todos aquí. Quizás yo no voy a participar, pero quiero estar ese día. Sería que dándole las gracias por el momento de estar aquí. El costo de esto tiene un costo, no es tan elevado, pero tiene un costo que yo le voy a dar el momento de una vez, el costo de esto. Esto se gastó 1.158.446.54 centavos. Este es el gasto de esta obra. Y, como dijo un amigo mío por ahí, todavía falta mucho y nosotros tenemos que hacer mucho. Pero, tú sabes que los gobiernos van surgiendo y van trabajando y van haciendo trabajo. Yo creo que en otro periodo, que quizás no sea mío, pero vamos a seguir trabajando, porque yo siempre voy a estar de la mano con ustedes. Señor, que yo, para mí es un placer estar con ustedes, dando las gracias a todos por venir, a la prensa que está aquí, vuelvo y les repito que han sido parte y siempre han estado al lado de uno. Señor, que les doy las gracias infinitamente a cada uno de ustedes. Que vamos a ir a hacer una misa aquí, que el alcalde no ha el que entregado la llave, pero yo quiero venir aquí a una misa que ustedes hagan aquí y que Dios participe lo más rápido posible. Aguado sin entender. Señor, que eso es un viaje a Aguado y a la vicealcaldesa para que lo hagan en el señor Tejo, va a llenar el local y en la silla vamos a hablar de Manuel. Un deber con el padre. Le pedimos excusas porque el padre estaba aquí temprano. Lo que pasa es que el padre Isidro mandó a otro sacerdote y le dijo que la inauguración era a las 10 y era a las 10:45 y él vino y se fue. Yo hablé con él ahora y no le daba tiempo a volver. Okay. O sea que vamos a hacer eso que dice el alcalde, una misa y ahí queda bendecido. Ya Wally y la misa se quedan encargados de eso y nosotros vamos a estar aquí con ustedes. Lo que yo quiero que la cosa sea con armonía y con mucho amor, vuelvo y le repito, que yo sé que en esta llave, por esta llave se ha hablado y no quiero que se hable más. La llave se la voy a entregar a todos en aquí en conjunto, de la Junta de Vecinos, de Panchito de la Junta de Vecinos, Jerry y todos, y ustedes los que son los presidentes. Señor, que yo voy a entregar la llave con mucho amor para todos. Le entrego su llave y esta llave es de todos.